Hola amigos, aquí tenéis una muestra del ejemplo que os voy a poner de cómo imprimir una pieza en 3D, ¿vale? Y que el comienzo de cada capa sea en un lateral donde no influya en el aspecto visual de la pieza. Aquí vemos que he hecho la nave del Mandaloriano, la N1. La tenéis en Thingiverse, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Pues nada, nos vamos al CURA. Abrimos el archivo, yo voy a ponerles el ejemplo de la parte superior de la cabina, lo que es el cristal. Esto lo he imprimido yo con un filamento transparente en plan, ¿vale? No es transparente en sí al 100%, pero bueno, para lo que me ha costado y viendo el resultado no me puedo quejar. ¿Vale? Cargamos el archivo, me marca que dura una hora y ahora le damos a vista previa. Al dar la vista previa vamos a observar que hay una línea blanca, que eso significa que ahí es donde va a empezar empiezan cada capa. Entonces el resultado final va a ser una línea bastante fea en la impresión. Entonces nos vamos a paredes y en vez de posterior le damos a derecha. En este caso, derecha e izquierda o cada pieza donde nos convenga. Pero ahora vamos a ver el resultado. Cuando ya se ha segmentado, vemos que la línea central ha desaparecido y donde van a empezar a imprimir es en un lateral, por lo que no va a afectar al estilo visual de la pieza, con un resultado bastante más llamativo.